¿Qué espera para junio en materia de coparticipación? A ver, sí, sigue la baja. Esto, lo del COVID, el coletazo más grande es la cuestión económica, ¿no? Sí. Y era de esperar. Más allá de los aislamientos, el parálisis que hay en toda la industria, general que, bueno, se esperaba este coletazo económico. Así que hacer los ajustes necesarios para que poder llegar en tiempo y forma a pagar el aguinaldo. Venimos conversando muy bien con el gremio. Siempre pido cierta tolerancia y cierta equidad, igualdad, ¿en qué sentido? De que vamos a funcionar con lo justo y lo necesario dentro de la municipalidad para brindarle los servicios mínimos y necesarios a cada vecino, pero teniendo en cuenta cómo estamos también parados económicamente, ¿no? Yo no tengo tan solo que pagar aguinaldo, sino también tengo que pagar decreto, tengo que pagar monotributista de obra y servicio. De obra se bajó mucho por una cuestión de que económicamente me afecta mucho. Yo he tenido una baja muy importante dentro de lo que es ambas coparticipaciones, como es la que viene desde provincia, como la propia del Mangrullo. Entonces, este mes tuve 27 millones menos entre las dos. Es una suma muy significativa para un municipio. Es casi el 50% de lo que se recibe habitualmente de provincia, ¿no? Exactamente. Entonces, para nosotros es un golpe muy duro económico y que hasta ahora todos los sectores lo han entendido y se los agradezco. Una cuestión lógica, uno no quiere salir a castigar el bolsillo de cada vecino, sino poder cubrir esto que se venía cubriendo en tiempo y forma, y que son estos 2 o 3 meses que vamos a tener fuertemente este sacudón hasta que ya se empiece a activar nuevamente al menos el mercado interno de la provincia, teniendo en cuenta que estimaban aumentar lo que es el barril del petróleo, que El ya barril está criollo. el barril criollo, pero esto se ve en 2 meses, no se ve inmediatamente, y más que nada lo otro que es el turismo, que son las Claro. 2 actividades fuertes de la provincia. Bueno, el aguinaldo no está en riesgo porque hay un ahorro forzoso mensual que hace la provincia de descuento de la coparticipación. Sí, igual de todas formas nosotros vamos a hacer un esfuerzo para llegar en tiempo y forma. He estado en comunicación con el gobernador y le he pedido obviamente este refuerzo en lo que hace a una parte económica, y por otro lado él también me ha comentado cómo está la situación en la provincia. Entonces, en general y en el país la situación no es buena porque está todo parado. El otro día leí un informe en una fábrica automotriz, no había fabricado un solo auto. Entonces, era de esperar este coletazo económico, vuelvo a decir, y que va a tardar en poder salir la ciudad, como la provincia y el país.